Bendecida tarde a todas, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por estar un martes más con nosotras. Vamos a tener seguramente una reunión llena de bendición. Quiero agradecerles a cada una por tomar ese tiempo y sabemos que es un tiempo donde Dios quiere bendecirnos grandemente y en esta tarde Dios trae a dos mujeres, ha preparado dos mujeres de Dios, mujeres que le aman, que le sirven y que anteriormente han estado con nosotras en otras reuniones alabando. Ha estado Florianel y Madaín Molina. Pero esta tarde, como todas sabemos, vamos a empezar con la reflexión de la palabra y está a cargo de Florianel. Nos sentimos gozosos de ver cómo Dios empieza a florecer, a cumplir sus propósitos en la vida de cada una de nosotras. Flori es una mujer de testimonio que ha estado apoyando estas reuniones, apoyando este grupo, alabando y ahora Dios la trae con una palabra a nuestra vida. Que Dios se glorifique grandemente, pero quisiera también contarles que al final de la reflexión de la palabra, vamos a tener ese momento de oración, ese momento que siempre tenemos donde ponemos ante el altar, pero mientras estamos también escuchando palabras, yo las invito a que pongamos nuestras peticiones. Hay un grupo de mujeres preparadas para estar orando por esas peticiones que ustedes pueden poner por medio del chat y que al terminar con Flori también vamos a tener un momento de oración. Y luego de esa oración, pues viene esa punto especial para cerrar, que es la alabanza, la adoración. Quiero dejar entonces contigo el tiempo, Flor, y que el Señor te use grandemente esta tarde. Amén. Pues muy buena tarde o tarde noche, mis queridas hermanas, que Diosito me las bendiga enormemente, que llene la vida de ustedes y la de su familia en abundantes bendiciones con su gracia, con su amor y su misericordia. ¿Qué les puedo comentar? Desde que fui invitada a poder compartir la palabra de Dios a través de Juliana, que no está de más mencionar que es mi prima, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues, Él nos ha unido a través de estas reuniones que son de mucha bendición para cada una de nosotras. Pues, ¿qué les digo? He estado muy emocionada, pero sobre todo bendecida, ¿verdad? De poder tener la oportunidad de compartir una porción de la palabra de Dios para engrandecer nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, para seguir agradando al Padre, que es el dador de todo en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, pues quiero comentarles de que le he pedido tanto al Espíritu Santo que Él hable a través de mi persona el día de hoy, para que mis palabras o el tema preparado para el día de hoy, pues pueda llegar a la mente, al corazón, al alma, al espíritu de cada una de nosotros, que en estos tiempos tan difíciles, pues cada día necesitamos más de nuestro Señor. Pues vamos a cerrar nuestros ojitos para poder ponernos en presencia de nuestro Señor, con nuestro corazón humillado, para agradecer al Padre todo lo que hasta el día de hoy nos ha dado. Bendito y alabado Padre Celestial que estás en gloria. Una vez más inclinamos nuestros rostros hacia ti el día de hoy para agradecerte tus infinitas bondades y tu misericordia. Oh Señor Jesús, gracias Papá Dios por permitirme dar a conocer un poquito de la porción de tu palabra que a través de tu gracia y tu misericordia la he ido entendiendo poco a poco y que me ha fortalecido y que espero que fortalezcan a mis hermanas. Tú sabes que tengo muchos testimonios en mi vida para poder dar, pero hoy me quiero enfocar en uno de ellos para alabar, agradecer, glorificar y enaltecer tu nombre, porque tú no nos dejas solas, Padre Santo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros allegados, por más difíciles que sean nuestros tiempos. Papá Dios, yo te pido que el Espíritu Santo hable a través de mi persona. Gracias, Señor Jesús, que esta hora sea una hora de bendición para cada una de nosotros, para poder ponernos delante de ti, humildes y con el corazón lleno de amor y de interés por entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina junto contigo. Amén. Bueno, pues como les decía, tengo a borbollones en mi corazón, mi mente y emocionadísima
bendecida de poder compartir la palabra. Les parecerá extraño, quizás, que inicie con una frase muy popular o muy secular, si ustedes así lo quieren oír o entender, la cual dicen: si nadie sabe de dónde viene, si nadie sabe hacia dónde va, si nadie sabe para qué existe, la vida carece de sentido. Es una frase que muy seguido me expresaba mi madre, que en gloria esté. Y en su momento, poco a poco, la fui analizando y encontré una respuesta. Tal vez no una respuesta mundana, porque el mundo le da respuestas a diestra y a siniestra a uno. Sin embargo, la respuesta la encontré en mi Cristo, en el Cristo de todas nosotras. La cual dice, por mencionarles algo, por eso inicié con esta frase y la repito una vez más. Porque si nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va, si nadie sabe para qué existe, la vida carece de sentido. No está de más mencionar que no hace mucho tiempo pasó la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Y cuál fue nuestro actuar? Eso queda en la mente y en el corazón de cada una de nosotros. Respóndanse a sí mismas. ¿Cuál fue nuestro actuar durante esta Semana Mayor? Hay muchos comentarios, mucho que pensar, mucho que decir. Sin embargo, muchos utilizamos la semana o la utilizaron para ir a la playa, para dormir, para ver tele, para compartir con amigos. No sé, un sinfín de razones que todas las personas podemos tener. Pero ahora bien, ¿será que usamos esta Semana Santa para cumplir su objetivo? Me pregunto yo. El objetivo es recordar la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder alabarle, adorarle, conocerle, comunicarnos con Él, aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro único Salvador. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque sí, muchas veces sabemos personas que en una semana así, o en un evento muy especial en nuestra vida, nos dejamos llevar por el emocionalismo o el sentimentalismo, lo cual muchas veces lo confundimos con espiritualismo. Y aunado a ello decimos que el Espíritu Santo es el que nos está tocando, pero muchas veces nuestros valores como personas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos están decaídos. Y en una semana así, o en un momento que tenemos de adorar a Dios, lo principal es entregar nuestra alma y nuestra oración, nuestra comunicación directa hacia Él. Recordemos que la comunicación con Dios es directa. No hay extravíos. Entonces, es por eso que muchas veces no notamos un cambio definitivo, sino un cambio temporal. Durante la Semana Santa, no me dejará mentir Juliana, Kelly, si está, tía Julia, varias personas, no me dejará mentir que estuvimos escuchando unos mensajes del pastor Rodrigo Riaño del Castillo, en el cual, yo aquí tengo mis apuntes, en el cual él mismo nos habla sobre las 6 frases más poderosas de Jesús, las cuales son las siguientes. La número 1 del día lunes santo dice, porque para el que cree, todo le es posible. Para el martes santo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Número 3, miércoles santo, buscad el reino de Dios y lo demás será añadido. Número 4, jueves santo, mi reino no es de este mundo. Número 5, Viernes Santo, vengan a mí todos los que estén cansados, los que estén trabajados, todos aquellos que lleven cargas pesadas, vengan a mí que yo les daré descanso. Y número 6, no estás solo porque yo estoy orando e intercediendo al Padre por ti. Todas estas
frases poderosas de nuestro Señor Jesucristo las encontramos en las Santas Escrituras. Y hago mención de ellas por la frase inicial con que, valga la redundancia, con la que inicié la conversación con ustedes. Fuera de Cristo, nosotros no somos nada. No le encontramos sentido a nuestra vida. Es una vida vacía. Pero si estamos con nuestro Señor Jesucristo, Él nos ofrece llenar nuestra vida con un objetivo, con un propósito. ¿Y cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo podemos encontrar ese objetivo? Ese objetivo para nuestra vida lo podemos encontrar escudriñando la palabra, investigando cada una de sus letras, leyéndola, estudiándola con mucho amor y con interés. Porque ustedes saben que cada una de las palabras que están en nuestra Biblia, si las sabemos escudriñar de una palabra, podemos sacar un gran mensaje. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, recordemos que nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53, del 2 al 12, nos da a conocer lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nació y fue profetizado y anunciado. Creció en espíritu y en verdad. Él fue predicando las buenas nuevas a cada uno de nosotros. Él vivió su ministerio. Se bautizó, se anunció, predicó, sanó, hizo milagros. Cristo o Jesús antes de su crucifixión era Jesús. Él fue enjuiciado. ¿A cuántas de nosotras en alguna película que habremos visto que reflejaba parte de lo que nuestro Señor vivió, nos ha dolido? Y eso que era una simple dramatización. Pues él fue enjuiciado, vivió su ministerio, fue enjuiciado, fue escupido, fue empujado, fue abofeteado, fue coronado, fue azotado, desnudado, ridiculizado, afrentado y traicionado. ¿Cuántas de nosotras o cuántas personas valoramos eso? Posteriormente fue crucificado, clavado y traspasado. Fue muerto, sepultado y aromatizado. Resucitado, glorificado y ascendido al Padre. ¡Qué gran belleza! ¡Qué gran amor de Cristo para con nosotros, sus hijos! Recordemos que Él llevó nuestros pecados, nuestras cargas hasta la cruz del Calvario sin abrir su boca. Por eso dice un himno: inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Para quienes la conozcamos, sabemos que dice la verdad, y esa verdad la encontramos en Isaías 53, 2, 12. ¿Qué más verdad que la que acabamos de escuchar para entender el amor de Dios en nuestras vidas? Ahora bien, después de esto quiero compartirles un tema muy importante que nos permite conocer las promesas y los beneficios que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Para poderle encontrar un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Lo que decía al inicio, conociendo de dónde venimos y hacia dónde vamos y para qué existimos, porque fuera de Cristo nada somos. Nació de mí compartirlos parte de mi testimonio, porque me ha fortalecido en estos tiempos muy difíciles para mí. No hace mucho, para ser exacta, 6 meses, perdí a mi madre y perdí a mi hermano en un día. No fue a causa del virus. Para que ustedes conozcan un poquito del por qué Dios ha sido fiel en mi vida, mi madre falleció a causa de su enfermedad que venía padeciendo. Un sábado, el domingo que fue sepultada, mi segundo hermano, porque yo soy la mayor, no lo soportó
se quebrantó y le dio un infarto. En un día, yo perdí a mi madre y a mi hermano. Hace 19 años, yo no tengo papá. Sin embargo, tengo al Padre que me ha fortalecido y me ha llenado. Mi buen Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, cuando fue crucificado, Él nos dejó la promesa de que nos iba a dejar un consolador en este mundo. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y a través de Él, yo me he fortalecido, como todas en algún momento o todos los momentos de nuestra vida nos hemos fortalecido. Dios es fiel a sus promesas y perfecta es su voluntad, aunque muchas veces no lo entendamos como humanos porque somos muy egoístas. No nos queremos desprender ni desajenar de nuestros seres queridos, pero Dios escribe cosas perfectas y en su momento nosotros no entendemos el por qué o para qué y muchas veces nos rebelamos. Pero en su momento Dios va con pincel muy suave, con amor muy sutil a tu oído, te dice, hija, hijo, yo sé lo que hago. Por eso te dejé al Consolador, refúgiate en el Espíritu Santo, refúgiate en su palabra. Como les digo, es una de las promesas, es la máxima fidelidad que hasta el día de hoy Dios me ha dado. ¿Y cómo se los puedo demostrar? En este preciso momento, no me quebranté al hablar de la muerte de mi madre y de mi hermano, porque Dios me ha llenado. Dios me ha llenado. Muchas veces nosotros oramos y oramos y Él no nos da. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos nuestros deseos, pero Dios suple nuestras necesidades. Él es el que nos da conforme su voluntad, conforme su tiempo. Ahora bien, me voy a permitir compartir pantalla. Vamos a hablar el día de hoy sobre las 7 libertades que tenemos en Cristo y sus beneficios. El número 1 dice, en Cristo somos libres. La primera dice, de la condenación a la culpa. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo encontramos en Romanos 1:2. Bien sabido es, para dar una pequeña explicación, que Jesús llevó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado y condenación al morir en la cruz del Calvario. Esto lo encontramos en Isaías 53. Es gracias a su muerte y su resurrección que nosotros somos limpios de toda condenación y de toda culpa. Solo tenemos que aceptarlo como nuestro verdadero y único Salvador. Muchas veces vivimos nosotros con alguna carga por alguna situación que hayamos cometido en nuestro pasado, y eso no nos deja vivir tranquilos en nuestro presente. Pero si Dios, Él nos ha liberado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, somos libres de la condenación y de la culpa. Número 2, del dominio del pecado. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención del perdón de pecados. La oscuridad o el pecado no tiene más poder sobre nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. En Cristo nosotros encontramos el perdón total. ¿Por qué? Porque gracias a su amor, a lo que Él vino a dar al mundo por todos nosotros, nosotros nos encontramos libres, encontramos esa libertad en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que le agrada a Dios para no seguir cometiendo pecado o vivir en pecado. Muchas veces hacemos cosas buenas que parecen malas o cosas malas que parecen malas.
Lo importante en este aspecto es agradar a Dios haciendo o cumpliendo su perfecta voluntad. Pero sabemos que como humanos es muy difícil. El ser cristiano no nos indica a nosotros ser perfectos. El ser cristiano es ir camino a la perfección, es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único santo sobre la faz de la tierra cuando Él vino y pisó este mundo por amor a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos pecados? Todos, por pequeñitos o blancos, como les decimos muchas veces. Todos tenemos pecados, pero sin embargo vino nuestro Señor Jesucristo y Él a través del Espíritu Santo, Él nos guía para no seguirlos cometiendo. De la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo nosotros tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció. Hubo un tiempo en que yo decía, porque la paga del pecado es muerte, o sea, que si yo cometo un pecado, me voy a morir, decía yo. Decía, no, no es eso. Uno está muerto en vida cuando uno no conoce de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida anda vacía, andamos deambulando por el mundo, pero nuestro Señor Jesucristo venció con su resurrección, venció la muerte con su resurrección y fue ascendido al cielo para estar con el Padre. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo Jesús para la eternidad. Del miedo, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y de nuestros temores. No quiere que vivamos encadenados por ellos, porque sabemos muy bien que si con Cristo andamos, no le tenemos miedo a la oscuridad, no le tenemos miedo a los problemas que nos puedan acechar, a una enfermedad, a, no sé, a varias cosas que nosotros en su momento podamos estar viviendo. Pues claro, está escrito en la Biblia, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7. De la ira de Dios, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5:9. La Biblia habla del día de la ira de Dios y lo encontramos en Sofonías 1:14-18 e Isaías 22:5. Dice así, en ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, él mismo proporcionó la solución para que nos libremos de su ira. Ese es el destino de Dios que desea para cada ser humano. Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz y gracias a él gozamos de salvación y perdón. Ahora me pregunto yo, ¿cuántos valoramos esa crucifixión? ¿Cuántos valoramos la salvación y el perdón que Él nos dio cuando fue crucificado? Fuimos redimidos, fuimos comprados. ¿Cuántos de nosotros valoramos No sufrimos el castigo venidero y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 1:10. Al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros. Verá Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Bendita libertad la que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros creemos que la libertad, o muchos la confundimos con libertinaje.
En muchas iglesias hablan de la libertad de Dios. Entonces nosotros tenemos que venir, escudriñar y decir, a la libertad de Dios significa esto y esto y esto. En estos tiempos tan difíciles que todo nos ataca, la tecnología, las redes sociales en todas sus dimensiones, amistades, todo nos ataca, nos dan salidas falsas. Pero ¿qué vino a hacer Cristo Jesús a través de su muerte? Todo lo que sufrió vino a libertarnos, porque Él nos ama de sobremanera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Juan 3:16. Y les cuento algo. Es uno de los versículos favoritos de mi pequeña hija. Ese se mantiene mencionando. Y así sucesivamente. Bien dice, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Qué responsabilidad tan grande la que nosotros tenemos como madres, las que somos madres, de instruir a nuestros peques. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué respuesta podemos dar nosotros a Jehová si no cuidamos de nuestros hijos? Si permitimos que este ambiente que lamentablemente les está tocando vivir a ellos esté tan tóxico, esté tan lleno de pecado. Pero Él nos ofrece libertad. Entonces tomemos esa libertad con amor, con riendas de justicia, de disciplina, de responsabilidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos valorado lo que Dios ha hecho por nosotros? Cuando yo tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios en su momento, por chiquitito que sea, como le decía a mi prima hoy, se la comparto a la que vende pollo quizás, al jardinero, al guardia, a mi empleada, a un vecino, a mi propia familia, porque ese es el objetivo de conocer de la palabra de Dios, estar cada día más cerca de Él y predicar. Entonces Dios nos ofrece estas libertades para que las tomemos en cuenta y seamos personas que estemos preparados o que estemos en el camino de la preparación cuando Él venga por su pueblo. Nadie quiere perecer, pero nadie quiere actuar. Entonces nosotros tenemos que hacer. La acción dice que es el hacer más el conocimiento. Entonces, si yo quiero salvarme, yo quiero dar testimonio de lo que yo considero y que encuentro en la Biblia que es lo correcto. Pero muchas veces nos dejamos llevar por consejos de amigos. No, no lo hagas. O sea, vos deja la iglesia, solo pone reglas. Pero mira, tu pastor no se va a dar cuenta. Y tal vez el pastor, los hermanos, la congregación, el grupo de alabanza, no se va a dar cuenta. Pero allá, nada pasa de esa persona. Entonces no dejemos escapar la libertad que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo y que la ofreció en su momento cuando Él fue crucificado, fue latigado. ¿Qué es? ¿Quién de nosotros diría así? Crucifíquenlo. Porque si crucifican a mi hijo, yo voy a tener libertad. Yo no lo haría, no lo permitiría, porque solo uno sabe cuánto le cuestan sus hijos. Imagínense a la mamá de Cristo, María, que permitió todo eso de su único hijo enviado a esta tierra, que fue concebido por nuestro Dios. ¿Qué podemos esperar nosotros? Entonces, hermanas, las insto, las invito a que nuestra libertad, a que las promesas, los beneficios de esta libertad que Dios nos ha ofrecido, no la perdamos. Luchemos porque las legiones demoníacas están al acecho, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nosotros mismos.
oremos, alabemos, cantemos, agrademos a Dios para hacer su santa y perfecta voluntad. Como les digo, yo sé que es difícil, mas no imposible, porque lo difícil lo tratamos de solucionar nosotros, pero lo imposible Dios lo hace y Él en su momento nos da la respuesta. De intentar ganar nuestra salvación. De hecho, permítanme. Dice acá. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Romanos 10:4. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La ley no logra justificarnos, pero todo el que cree que Jesús es Dios es justificado y recibe su perdón. Lo encontramos en Hechos 13, 38, 39. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Romanos 19. Y la número 7. Para acercarnos a la presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santísimo. Antes de ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso una vez al año al lugar más sagrado del tabernáculo. Allí hacía expiación por sus pecados y por los del pueblo. La muerte de Jesús cambió eso. Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente a Dios Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos y sacrificios. Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente gracias a Él. Podemos hablar con confianza al Padre y recibir su perdón y su amor. Como les decía, son 7 libertades. Hay muchas más, pero son una de las que han impactado en mi vida por todo un proceso que yo he vivido. Tengo muchos testimonios para hablar. A mí no me alcanzarían esta hora, estos 45 minutos, respetando el tiempo de alabanza y de oración. Son muchos, pero solo Dios logra justificarnos y darnos. Bien dicen que así como da la llaga, da la medicina. Y no se crean, hermanas. Yo sé que todas mis amadas tienen dolor en su corazón. Están pasando algún problema familiar, de pareja, de trabajo, de finanzas. Muchas son las causas que podemos estar padeciendo. Pero solo en Cristo Jesús encontramos esa paz que tanto necesitamos, esa libertad que Él nos ha ofrecido hasta el día de hoy, y que muchos, por rebeldía o por querer agradar al mundo, la pierden o la perdemos en su momento. Después de esas libertades, encontramos 5 grandes beneficios, y una de ellas es la vida eterna. Jesucristo es la única persona, permítame, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros creemos y confiamos que Jesucristo es nuestro verdadero y único Salvador, tendremos vida eterna, más allá de la muerte física. Libertad. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Ustedes pueden ver la imagen, dice Jesús vino a hacerte libre y hemos roto cadenas. Claro que somos libres en nuestro Señor Jesucristo.
El perdón, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama para perdón de los pecados. No hay nadie que viva en este mundo que no necesite perdón de Dios. Todos necesitamos del perdón de Dios para poder salvarnos de nuestros pecados. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Brindárnoslo. Entonces nosotros recibamos ese perdón, pero hay que honrarlo, hay que vivirlo. La palabra perdón significa remitir, liberar de una culpa, declarar inocente a alguien que es culpable y no tenerle en cuenta su falta. Nuestro Señor Jesucristo, el día que nosotros seamos juzgados en el tribunal de honor, si nosotros le hemos amado y le hemos servido y le hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador, sabremos que Él no va a tomar en cuenta nuestros pecados, pero hay que alabarlo, hay que servirlo, hay que adorarlo. Y es muy difícil. Cada una de nosotras sabrá qué cuentas va a entregar a Él para la eternidad o para la condenación eterna. Pero ya tenemos el perdón y Jesús, Dios, todo lo olvida si nosotros le buscamos en espíritu y en verdad. La número 4 dice, seguridad, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. ¿Cuántas de nosotros no hemos tenido dolor? ¿Cuántas de nosotros por todo lo que hemos vivido hemos quebrantado nuestra fe? Yo le soy honesta, yo he quebrantado mi fe por todo lo que he vivido. Es que es una cantidad tremenda de pruebas las que Dios me ha dado. Pero sin embargo ahí estoy para glorificarle y adorarle. En este preciso instante yo estoy viviendo una situación familiar muy difícil, demasiado difícil. Pero si mi seguridad, mi confianza y mi fe está puesta en Cristo Jesús. Tengo un familiar muy malo. Y solo Dios es el que sabe lo que esta persona está sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo cada vez que la veo. Me siento inútil de no poder hacer algo por esta persona, más allá de lo que humanamente puedo hacer. Pero mi Dios es grande y solo Él va a perfeccionar su obra en esta persona. Por eso dice seguridad, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y Cristo está conmigo. Él está conmigo y sé que está con esta persona. Porque Él así lo prometió y las promesas de Dios son fieles y se cumplen. ¿Ya? Entonces, cada quien a su manera sabe la seguridad que encuentra en Cristo Jesús. Le encontramos un sentido y propósito a nuestra vida. El fin de todo discurso que has oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios, Eclesiastés 12:3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán ánimo. Con esto, mis hermanas, quiero decirles que si pudimos entender poco de lo que les pude transmitir, con esto sabemos perfectamente que si cumplimos la ley de Dios, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Ahora sí entendemos por qué estando con Cristo Jesús le encontramos un sentido y sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, amando a nuestro prójimo, sirviéndole a Él. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos, estar con Cristo Jesús. ¿Qué más les puedo decir? Más que decirles como parte de Dios me ha utilizado de diversas formas para poder alabarle y dar testimonio. Ha sido muy difícil para mí,
poder entender cada una de sus promesas, cada una de las libertades que Él me ha ofrecido. Sin embargo, yo aquí tengo esta Biblia, que es una Biblia de estudio. No sé si la pueden ver bien. Dice Biblia de estudio arcoíris. Y les voy a mostrar algo. Esta Biblia me la regaló mi esposo. Y me dice, Anel, aquí vas a encontrar la respuesta a muchas de tus dudas, a muchas de tus inquietudes. Tal vez no viene al caso mencionarlo, pero así, él ha sido una de las personas que ha sido pilar en mi vida. Porque me ha ayudado mucho como mujer, como persona. Compartimos mucho la palabra de Dios. Y como otro testimonio, no sé si logran ver este cuadernito. Nosotros hemos tenido reuniones bíblicas aquí en casa. Cada que él está, es un cuadernito que está lleno, lleno, lleno de palabra de Dios. Es palabra que yo atesoro este cuaderno, como ustedes no tienen una idea. Y les digo por qué. Aquí hay mensajes desde mi esposo hasta mi hija más pequeña. Y en su momento, mi madre compartió la palabra de Dios y está en este cuaderno. Por eso les digo, escuchar a Dios a través de su palabra es cultivarte. ¿De qué me sirve cultivarme en arte? ¿De qué me sirve cultivarme en música, en cultura, en historia? Si no cultivo lo que realmente a mí me va a salvar, ¿de qué me sirve atesorar en esta tierra si voy a perder mi alma en el cielo? Dios es fiel a sus promesas. Yo quiero y deseo, mis hermanas, que nosotros, con esto termino y decirles que Dios es fiel a sus promesas. Dios es grande, Dios es misericordioso y tenemos el privilegio de escucharlo todos los días a través del canto de los pajaritos, a través de un mensaje, a través de una postal que podamos compartir. Dios es grande, Dios es fiel. Y antes de terminar, quiero que realicemos una oración por las peticiones de cada una de ustedes que han escrito en el chat. Si me permiten un momentito. Vamos a pedirle por salud, por sanidad, por enfermedad, por todas y cada una de nosotras que hoy estamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice, como les decía al inicio, mis amadas, solo Dios conoce las necesidades de nuestro corazón. Ni nosotras mismas nos conocemos tal cual Él nos diseñó. Solo Él conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que yo pido que nos unamos en oración y que entreguemos nuestras peticiones al Padre, porque Él va a obrar en su momento. Él de hecho está obrando al estar con nosotros el día de hoy, gozando de su presencia, de su palabra. Les invito a que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en presencia del Padre para pedir por cada una de las necesidades de cada una de nosotros. Alabado Padre Celestial, que en gloria estés. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos has brindado el día de hoy de poder escuchar tu palabra. Oh, alabado Padre Celestial, yo te pido, Padre Santo,
que escuches las necesidades de cada una de las mujeres que hoy están en presencia tuya, Padre Santo, a través del Espíritu Santo. Papito Dios, con todo mi corazón, te pido por nuestro Señor Jesucristo que sean cada una de sus necesidades atendidas, que llene su vida de paz, de consuelo, de gracia, que les ilumines el camino para poder encontrar cada día esa libertad que tú nos ofreces. Pon tu mano de sanidad, Padre Santo, en los quebrantados de salud. Pon tu mano de sanidad, Padre, en los corazones tristes, en esas personas que se sienten vacías, Señor Jesús. Bendice cada una de las personas y a sus familias que hoy estamos presentes delante de ti, Padre Santísimo. Tú sabes, mi buen Jesús, que así como todas mis hermanas tienen peticiones, yo también tengo una petición muy especial. Tú sabes el quebranto de salud tan fuerte que está atravesando mi abuelita. Te pido con todo mi corazón, Padre Santo, que pongas tu mano de sanidad en ella. Si tú me vas a brindar otra prueba, papá, yo la acepto con todo mi corazón, pero yo no la quiero ver sufrir. Bendice a todas las personas, papá, que necesitamos de ti. Gracias por darme la oportunidad de hablar de tu palabra, por compartir con estas personas, con mis amadas hermanas, que cada martes nos reunimos porque sentimos la necesidad de estar cerca de ti. Atiende sus peticiones, papá Dios. Atiéndelas, Señor. Tú sabes en qué momento, Padre, se las vas a conceder o se las estás concediendo, Padre Santo, y muchas veces ni cuenta nos damos de tus bendiciones. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, bendito Dios. Es momento de alabarte, de glorificarte y dar testimonio de tu amor. Gracias, Señor. Infinitas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Te amo y bendigo tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada una de nosotros y de nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús nos hemos puesto ante tu presencia. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Anel, por esa palabra. Bendecimos tu vida. Nos unimos en un momento tan especial de oración, donde unimos la fuerza de nuestra fe y sabemos que fueron presentadas cada una de nuestras peticiones y que Dios dará conforme a su perfecta voluntad. Y llevamos cada petición en nuestro corazón y seguiremos orando por cada una de ustedes. Amadas, vamos a adorar en este momento. Quiero darle lugar a Madaí, hermosa princesa del Señor, que trae alabanzas y que ella me las compartió, cuáles iba a cantar, y yo sé que Dios hizo un match perfecto. Palabra más adoración, y ustedes escucharán este tema. Contigo el tiempo, querida Madaí. Amén, qué bendición volver a estar con ustedes, y bendito Dios por lo que Él hace, y sí, creo que el Señor trae las alabanzas para nuestro corazón. Y quiero compartirles un texto y dice la palabra: nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque la fidelidad de Dios desde su salvación hasta ver su misericordia, su fidelidad cada día. Y que Él ahí sigue, aunque hayan pruebas, aunque haya muchas, pero Él ahí sigue. Y vamos a alabar al Señor, oh tu fidelidad. Yo sé que conocemos esta alabanza y que la cantemos con todo nuestro corazón, porque hoy hablamos de la fidelidad de Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada
Tú me perdona, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh Señor, grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Grande la fidelidad del Señor, y hoy vemos un testimonio vivo, hermana Anel, que compartía la palabra a pesar de todas las dificultades, y que seguimos atravesando esas dificultades, pero aún en eso seguimos diciendo: Dios es fiel y Él sigue con nosotros. Amén. Y por eso le vamos a decir: Cristo, yo te amo. Conocemos esta alabanza también, y que alabemos a nuestro Padre hoy con esta alabanza. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Estoy, yo te amo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y dice que nos amó con amor eterno.
tenemos a alguien que está de nuestro lado, que está con nosotros, y nosotros le decimos que también lo amamos, y Él está con nosotros, y nosotros con Él, amén, hasta llegar al cielo. Cristo, yo te amo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no lo hay. Oh, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si me hubiera conocido al Dios que me ama. El Dios omnipresente que está en todo lugar, y es el Dios omnisciente que todo lo sabe, y es el Dios omnipotente el que todo lo puede, y ese Dios me ama a mí, nos ama, Señor, y esa, Señor, es nuestra confianza, y eso nos llena de gozo, de paz, Señor, en creer que tú estás con nosotros, en creer, Señor, que tú nos amas y que a los que te aman todas las cosas van a ayudar para bien. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad, porque nos amaste, Señor, y porque estás con nosotros. Alabado sea su nombre, Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios, Madaí, que Dios bendiga enormemente tu vida, siga llenando esa copa de gozo y de talento, porque tú eres una mujer de Dios. Alabamos al Señor por esa vida, esa virtud que ha puesto en ti, en tu voz. Y hermanas, terminamos esta reunión llenas de fortaleza, escuchando testimonios de mujeres de valor, mujeres de fe, y le hemos dicho al Señor, gracias por tu fidelidad y te amamos, Padre, porque eres único e inigualable. Amadas, el próximo martes estaremos una vez más compartiendo la palabra, adorando, orando y poniendo en alto el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Consolador, de nuestro Padre Celestial. Gracias por haber estado aquí. Las amamos y bendecimos en donde quiera que estén, en sus países, en sus casas, queden llenas de la unción del Santo Espíritu de Dios. Hasta pronto, bendecida noche para muchas. Hasta pronto. Bendiciones a todas y a cada una de ustedes. Un abrazo. Gracias. A la distancia. Gracias. Un abrazo para todas. Bendiciones. Bendiciones, Mayrita. Hasta pronto, queridas.